era líder de la iglesia, esos líderes, ¿quién los puso ahí? No tanto el problema del líder que está ahí, que tiene ese problema, sino es, ¿quién puso a ese líder ahí? ¿Cuáles fueron los requisitos? O sea, ¿qué ameritó este hombre? ¿Qué ameritó para que haya sido colocado como líder? De hecho, este hombre quería ser reconocido como líder era porque ellos mismos, lo más seguro que vimos, nadie los colocó como líderes, nadie no tuvo, no pasaron por ningún proceso, sino que ellos mismos se pusieron como líderes. Eso pasa. Se colocan como líderes. No es el llamado a ser líder, no es el llamado a ser pastor, no es el llamado a ser ministro, nada, sino que ellos mismos se colocan ahí y ahí está el problema. Eso traten de inducir. Ahora, eso está pasando ahí. Por eso ahora Pablo ahora le manda a Timoteo y a nosotros una serie de requisitos para ser un líder cristiano. Ese es el motivo, hermano. Por eso esto que es importante. Porque eso que tapas que pasó allá pasó muchos años atrás, mi hermano, todavía pasa en la iglesia del cuerpo de Cristo. Por eso es importante nosotros ahora, en estos principios de año, que estamos en ayuno, oración, y estamos pasando el año, debemos hacer nosotros el ajuste necesario. Autoevaluarnos para hacer los correctivos necesarios y enderezarlo y arrancar por aquí, darle gloria a Dios por este mensaje. Porque podríamos estar desplazándonos. Sí, porque hay gente que está engañada y que está haciendo la cosa bien y está haciendo cosas mal. Está dañando el cuerpo de Cristo. Y eso es muy delicado. Porque todos nos rendimos cuenta del Cristo. Yo soy una persona, hermano, que yo me autoanalizo siempre. Y no tomo decisiones así a priori. Así rápido. No, cálmate. Cálmate. Yo siempre digo a todos ustedes, mi hermano, con calmita. Porque la cosa es delicada. Porque todos vamos a sentarnos, vamos a estar frente de Cristo. Todos. Y una de las cosas que uno debe controlar mucho es la lengua. Hermano, hay cosas que uno... Hay que uno que a lo mejor ni comentar. No comentar a nadie. No decir a nadie. No, cálmate. Porque hemos sido juzgados por lo que hablemos.